Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Fernando Fuentes. Buenos días, Fernando. Buenos días, Sus. Fernando es subdirector de la Fundación Pablo VI, entre otras muchas cosas. Sí. Y hoy vienes a hablarnos un poco de la Fundación, pero sobre todo de un aspecto de la vida de la Iglesia que suena mucho, que tiene muchísimas aplicaciones, pero que en ocasiones los propios periodistas no sabemos explicarlo bien, que es la doctrina social de la Iglesia. La Fundación Pablo VI tiene, este año lleva bastantes años, creo que son 15. Tiene una trayectoria de 50 años, porque fue creada para difundir la doctrina social por el Cardenal Herrera. Pero ciertamente hay unas iniciativas muy concretas que llevan, esta es la 19ª edición del curso de septiembre, que hemos celebrado también este año, un simposio de doctrina social, y el resto tiene pues también alrededor de ese tiempo, ¿no? Tenemos aquí un máster en doctrina social de la Iglesia, que creo que este año también es un máster online. Claro. Y que, bueno, que como tal no abarca solo alumnos en nuestra frontera, sino también y especialmente en Iberoamérica. Sí, este es uno de los platos fuertes de nuestra oferta, por decirlo así, ¿no? Sí. Queremos, y ya lo venimos haciendo desde hace años, que la Pontificia de Salamanca trabaje en el campo de la doctrina social, no solo de un modo de divulgación, sino también de formación de expertos, ¿no? Y esto hay poca competencia. Ciertamente, la Pontificia de Salamanca tiene los medios y tiene las personas muy adecuadas para ello. Uh-huh. Y esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Buscar, primero lo hemos hecho de forma presencial durante años. A su vez han ido saliendo ya expertos titulados en este máster, y ahora ellos a su vez son divulgadores en las diócesis, en muchas instituciones, ¿no? Y ya finalmente, y este ha sido el primer año del lanzamiento del máster online, porque el destinatario del máster tiene muchas complicaciones de tipo laboral, los laicos que están en sus actividades habituales, y luego los mismos sacerdotes o religiosos que están en su tarea pastoral y que no pueden dejar un tiempo para estudiar muchas veces, y les proporcionamos la herramienta. Es una tutoría permanente durante 9 meses. Y pues un grupo de profesores estamos ahí en un trabajo permanente con el alumno, ¿no? ¿Qué ofrece este máster? ¿Qué metodología utilizáis? ¿Cómo se explica la doctrina social de la Iglesia? Ciertamente hay que encontrar la metodología, porque eso es lo más importante a la hora de poner en marcha una iniciativa de este tipo. La Pontificia, en su campus de Madrid, tiene un campus virtual, ¿no? Que se utiliza para sociología, que se utiliza para informática, para todas las otras titulaciones que tiene la Ponti en Madrid, ¿no? Y ese campus virtual está adaptado convenientemente con un coordinador del campus, en este caso la doctora Teresa Conte, coordinadora, y es quien va proporcionando los recursos, digamos, normales de esta enseñanza. Es decir, los contenidos, las actividades de aplicación, ejercicios, vídeos, etcétera, ¿no? Es un trabajo donde todo eso va funcionando en el campus y donde el profesor está a disposición del alumno con los medios propios de un campus virtual, ¿no? Entonces, en cuanto a la tecnología, una vez que la hemos conseguido, es como podemos ponerlo en marcha. Esto no es una clase magistral, ¿no? Teníamos la experiencia, y este también ha sido el paso que nos ha llamado a implicarnos, de otro máster en microcréditos. Y ese máster en microcréditos, que el año pasado fue la primera edición, pues todo el alumnado era latinoamericano, con una sesión presencial al final de todo el año, y fue una experiencia maravillosa, realmente muy buena, ¿eh? ¿A quién está dirigido y qué pretende este máster? Porque claro, volvemos al principio de la entrevista, la doctrina social de la Iglesia es algo muy presente en cualquier realidad de nuestro mundo, pero con un montón de aplicaciones,
pero que me gustaría que sí que las concretáramos un poquito, sí, para que nuestros oyentes pues también tuvieran un... Claro, hay, yo creo, dos grupos un poco especializados en este campo. Uno es aquellos que se dedican a la enseñanza, a la divulgación, a la formación de un modo más, digamos, estable, ¿no? Entonces puede ser un responsable de formación de un movimiento, de Acción Católica, de pastoral obrera, de una escuela. Otros que son profesores de este campo, ya de un modo más especializado, y luego aquellos que están trabajando en la acción caritativa y social de la Iglesia, sean sacerdotes, sean religiosos o sean laicos, ¿no? Por ejemplo, es algo habitual, a mí me parece una idea estupenda, un técnico, y es lo que están haciendo. La Cáritas de Málaga todos los años manda a formarse a un técnico de su equipo. Y entonces, al final de 6-7 años, pues tiene una Cáritas totalmente potenciada desde el punto de vista de su formación en este campo, ¿no? Además de lo técnico. Hay otros que vienen, pues son profesores de religión, son profesores, son eso, pertenecen a tal asociación de la Iglesia, o bien están en el campo de la política o de la economía, porque también es verdad que la doctrina social de la Iglesia lo que hace es ayudar a discernir cómo insertarse en la vida pública. Ofrecer marcos de referencia también para, claro, para actuar de una manera ética. Pertenecer a un partido político y tú tienes una formación un poco cuidada, ¿no?, y orientada desde ese campo, porque claro, luego tú haces tus estudios del máster, pero no es como el que lee 7 lecciones, sino que reorientas todo ese contenido para tu propia... Lo aplicas a tu propia realidad. Exactamente. A tu trabajo, entonces, puedes venir del mundo de la política, de la economía, por ejemplo, pues hay algún empresario que ha venido a consultarme, bueno, ¿cómo puedo yo trabajar en el campo de doctrina social de la Iglesia para mi empresa? Y tal, digo, mira, fórmate, además de buscar la aplicación. O del mundo de la política. Se hace más necesario que nunca ciertas aplicaciones de la doctrina social de la Iglesia en un mundo como el de hoy, por la crisis, por algunas faltas de referencias y de referentes éticos. Yo desde luego tengo bastante envidia de Italia, que conozco un poco la realidad de hace muchos años, las llamadas escuelas sociales italianas, y la formación que se daba a políticos de distintos partidos, de la política local. Digo, tengo envidia porque todos sabemos lo complejo que es la vida política o la vida económica con capacidad de decisión, ¿no? Y eso, hoy día, si uno quiere ser verdaderamente creyente y cristiano comprometido en la vida pública, en lo social, tiene que tener algún tipo de apoyo, de acompañamiento, de discernimiento. Si no, es muy complicado. Bueno, esto también los movimientos, las asociaciones, pero a la hora de la verdad es un trabajo también, bueno, que uno que esté metido en este campo lo tiene que buscar esos medios, ¿no? Sí, sí, buscar también respuestas en un mundo en cambio. Ha pasado mucho tiempo desde que se empezaron a formular los primeros términos de la doctrina social de la Iglesia, León XIII y demás, ya claro, más de un siglo. ¿Cómo ha ido evolucionando la DSI? Sí, claro, hay todavía bastante gente que está instalada en la historia y se ha quedado ahí, ¿no? La doctrina social de la Iglesia, sobre todo si miramos los documentos que tienen, por ejemplo, los últimos papas, las conferencias episcopales, los grupos, los jesuitas, en fin, grupos que están, las asociaciones, Cáritas. Cáritas acaba de publicar sus reflexiones sobre política social. Sí, sí, sí. Eso es con una reflexión desde la doctrina social de la Iglesia. Eso es más claro. A Sebastián Mora, el secretario general, se le hincha la boca de hablar de claro, por eso, porque no sé, al fin y al cabo, la historia se hace proyecto y se hace realidad en cada momento. Estamos diciendo lo mismo que dijo León XIII, pero para hoy. Es decir, León XIII sale ante los problemas del trabajo de su tiempo y de la explotación del trabajo. La revolución industrial y cómo se fue. Ante la revolución industrial.
Hoy estamos en otro mundo globalizado, hay que salir ante los problemas de trabajo, igual que hay que salir ante las dificultades de la empresa, hay que salir ante lo que es la ética y la política, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo eso tiene sus concreciones hoy. Y yo creo, gracias a Dios, hay bastante documentos de referencia que podemos tener, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo lo que significa es tomar contacto con ellos, ¿no? Sí, que hay preguntas que se siguen haciendo y respuestas que se pueden ofrecer desde... Y además que si no encontramos respuestas. Uh-huh. Porque las ideologías, por ejemplo, pues uno, que un cristiano tiene que sentirse miembro de un partido, tiene que sentirse en una opción política, etcétera. Pero deja de considerarse cristiano. Claro, tiene, no deja eso, la chaqueta. Claro, y eso lo tiene que vivir en el día a día. Y cómo decide, cómo se implica... Y esto no se improvisa, claro. Sí, porque si no, muchas veces, algunos de los que decimos creyentes, en ocasiones, cuando no nos sentimos muy, muy orgullosos de las cosas que hacemos, tendemos a pensar que, o a decir, es que estamos ciertamente un poco abandonados en nuestro ámbito, porque en el ámbito de la comunicación no hay presencia, no hay puntos donde en que orientarse. Supongo que en la política sucede lo mismo, en la economía sucede lo mismo, y sí existen, lo que pasa es que o no los queremos encontrar o a veces el camino es complicado. Yo sé que es complejo y por eso todos estos instrumentos, uh-huh, me parece que, además, como no tienen afán de lucro, es una idea más bien de estar presentes en un campo social que hay que estar de otras formas también, con el compromiso, pero también con el pensamiento, que es fundamental. La formación y la acción tienen que ir de la mano. Me comentabas antes de este mundo globalizado, sí, se tienen que seguir dando respuestas. Vosotros estáis trabajando también, en cierto modo, a nivel global, también con las conferencias episcopales y con los grupos de iglesia de Iberoamérica. Tenemos aquí una guía del profesor que creo que vais a presentar pronto, una guía sobre doctrinas, sí, enseñanza de la doctrina social de la iglesia, con el CELAM. Sí. ¿Qué supone esto? Pues para nosotros, para la Fundación, esto forma parte de un proyecto que más amplio, que es no solo lo académico, sino también las posibilidades que tengamos de generar materiales que sean de utilidad para las comunidades cristianas. De hecho, una de las partes relevantes de nuestra página web del Instituto Social León XIII es materiales, ¿no?, que se ofrecen gratis, que uno puede descargar, porque, y creo que tienen cierto éxito, sobre todo en aquellos lugares que no tienen muchos recursos. Claro. Entonces, este paso que hemos dado, resultado de muchas conversaciones con episcopados latinoamericanos, porque nosotros el máster ya llevamos 8 años desarrollándolo en América. Uh-huh. En la época de vacaciones nuestras, pues nuestras vacaciones también es apoyar a otras iglesias hermanas, viajar y ver estas comunidades. Y como resultado de todo esto, el grupo de profesores que estamos en el máster, pues que son el 90% de la Universidad Pontificia de Salamanca, todos ellos, pues hemos realizado un proyecto para los episcopados latinoamericanos, el CELAM, un proyecto apoyado también económicamente por la Fundación Konrad Adenauer alemana, con el objetivo de ofrecer una guía que desde el punto de vista metodológico es maravillosa, según me parece por quien lo ha realizado también, y es ofrecer un instrumento que esté al servicio de los profesores universitarios que estén difundiendo, divulgando el pensamiento social de la Iglesia, sus diversas modalidades, ¿no? Y no es una guía hecha como si fuera para todo el mundo, es una guía para Latinoamérica. Por tanto, hemos buscado bibliografía latinoamericana, hemos buscado documentación latinoamericana hemos buscado también que esa metodología sea muy activa. No es puramente contenido, sino una metodología... Claro, además, teniendo en cuenta que el propio continente está en continuo crecimiento y que no se puede hablar probablemente de una sola Latinoamérica, sino de varias... sus problemas, claro. El problema de la pobreza, el problema de la emigración,
el problema del racismo, el problema de todos esos, las minorías étnicas, en fin, todos los populismos, etcétera. Todo esto está insertado en esa problemática. Y lo vamos a presentar a las universidades católicas latinoamericanas. Uh-huh. El rector de Salamanca y yo vamos a Colombia a presentarlo el próximo día 8. Y luego también hay otro instrumento dentro de este panorama que tenemos en la Fundación, que es el Boletín de Doctrina Social de la Iglesia, ya un poco dirigido a un público más especializado, profesor de universidad, responsables de instituciones, es decir, aquellos que tienen un cierto nivel de debate científico, porque nosotros pensamos que hay que actuar en los diversos niveles, ¿no? Hay distintos planos de la realidad, claro, y sí, claro. Bueno, pues ahí los problemas, y tal como son vistos desde la doctrina social de la Iglesia, son para todos, pero con una explicación y un discernimiento en distintos niveles. Y entonces lo hacemos cada 3-4 meses. ¿Qué es el Observatorio Cardenal Bantuán? Sí, el Observatorio Cardenal Bantuán es una institución que parte del Vaticano, del Consejo Pontificio Justicia y Paz. El arzobispo Crepaldi es el presidente, ahora está en Trieste, en Italia, pero era el secretario del Consejo Pontificio Justicia y Paz. Y lo que busca este observatorio es como una especie de atalaya en toda Europa, aunque lo hace en más continentes, pero en toda Europa, de estar viendo aquello que de doctrina social se detecta como principales temas del año, problemas del año, documentación, y esto es lo que ofrecemos ahí también. Es una, en fin, buscando la propia página del instituto, están todos los números de este boletín, y es dentro de otras obras. Igual que tenemos siempre un curso en septiembre, que ya vamos por el 19º, de un tema actual de doctrina social, visto en 3 días de trabajo. Este año pues hemos recordado a Mater Magistra en su 50 aniversario, pero para afrontar, como un documento de fondo, pero para afrontar nuestra realidad de la vida pública en España. Sí, no solo un recuerdo de lo que sucede hace 50 años, sino cuáles son esas aplicaciones, cómo se desarrollan de cara en este momento en España, que bueno, pues ahí ha estado gente muy interesante, Manuel Pizarro, Miguel Herrera de Miñón, ha venido del Vaticano, en fin, ha estado Ildefonso Camacho, ha estado Ramón Prat, gente que tiene bastante nivel y sobre todo en un ámbito de debate, ¿no? y de acercamiento a la realidad. Eso es. Vamos a ir terminando, pero Fernando, como mirando hacia el horizonte más inmediato, ¿cuáles son desde tu óptica las 2-3 puntos básicos donde tendría que poner su enfoque la doctrina social de la Iglesia en el mundo de hoy? Bueno, yo creo que estamos ante una realidad de primera importancia, que es la situación económica, ¿no? El propio lineamiento de nueva evangelización presenta esta realidad. Yo creo que es fundamental y a todos nos afecta profundamente, ¿no? Entonces, la situación económica está generando una nueva realidad laboral, empresarial, asociativa, etcétera, de todo punto de vista, que este punto a mí me parece fundamental. Luego, el campo político. El campo político hay que dotar de contenido a lo que es la acción política, de contenido ético. Se habla mucho de regeneración democrática, pero además de eso hay que... No hay quien le hinque el diente a lo que es el contenido ético de la acción política, ¿no? Y entonces, esto también... Pero ya no solo los que van al Parlamento, sino los que participamos en la sociedad civil. La participación, civil, ¿no? Se habla mucho del 15M y de un movimiento que es interesante, pero que también necesita cierta base, contenido ético, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, y creo que es fundamental también el crear sociedad civil. Es decir, esa es una vieja idea de doctrina social, la de los cuerpos intermedios y el que tengan un protagonismo en la sociedad. No olvidemos que hay documentos de Pío XI, 40º año, que sale en medio del nacionalsocialismo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que la sociedad está totalmente bloqueada por el Estado nazi, ¿no? Pues ahora esa sociedad está amorfa.
está sin ilusión, ¿no? Uh-huh. Y entonces existe el peligro de que tanto la economía como la política nos dejen un poco sin protagonismo, porque esto es un espejismo, el que uno llegue a unas elecciones y vote y se acabe ya la política... Esa sensación de que solo con votando una vez cada cuatro años cumples con tu deber ciudadano. Yo creo que esos tres campos son fundamentales y prioritarios, y por eso yo pienso que la doctrina social tiene que entrar en esos tres campos. No me resisto a hacerte una pregunta que nos la impone la actualidad, pero quiero que me la respondas en este mismo plano. ETA acaba de sacar su comunicado, suficiente o insuficiente, bueno, eso ya lo iremos viendo, pero que en el que pues declara un alto fuego, que deja las armas. De cara a mirando hacia el futuro, la Iglesia, no solo la vasca, sino la Iglesia, y a lo mejor no hablando solo de Iglesia, sino los valores éticos cristianos tienen algo que decir en la construcción del futuro, no solo de Euskadi, sino de la convivencia entre todos después de tantos años de sufrimiento y de terror. En ese sentido, ¿cuál es tu postura? Bueno, yo soy un espectador, pero implicado en, uh-huh. Veo esos procesos, conozco en cierto modo la Iglesia vasca, ¿no? Yo creo que en las comunidades cristianas de aquella tierra se han implicado desde siempre y han tenido un protagonismo, y conozco personas estupendas que han vivido esto. Y luego conozco también el dolor de las víctimas, ¿eh? Es decir, hay personas que han vivido esto de una forma rasgada y que le han destrozado su vida, ¿no? Entonces, ahí hay una tarea que, lo decía el Lendakari, que no se quedan que con una nota o con un encuentro, ¿no? Claro. Esta es una tarea muy, muy lenta, pero vamos, un paso de estos es importante, porque significa caminar hacia una sociedad totalmente, digamos, normalizada, reconciliada, sin estar encima conflictos de ese tipo, aunque los problemas políticos van a permanecer siempre, porque este es un tema bastante complejo. Sobre todo visto de los que estamos de fuera, claro. ¿No? No, pero desde el punto de vista ético sí que es verdad que el futuro espero que se plantee, aparte de un futuro en paz y en convivencia, esto de lo de la reconciliación, la justicia, cómo conciliar ambos conceptos, sin que sea una cuestión de venganza, que haya vencedores y que haya vencidos, evidentemente desde el punto de vista judicial, pero que se construya una sociedad reconciliada, ahí hay unos interrogantes que probablemente... No será fácil, pero desde el punto de vista cristiano, la justicia restaurativa es una idea, una propuesta muy importante. Y de hecho se está practicando en algunos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito penal, ¿no? Sí. Y conozco ejemplos. Entonces, esto, por ejemplo, en el último congreso que tuvimos de Justicia y Paz, Congreso Internacional con la Mater Magistra, España presentó una experiencia de justicia restaurativa en el propio Congreso, que fue José Luis Segovia, de la Pontificia de Salamanca, y fue una idea luminosa en ese contexto. Y yo creo que aquí, además de Kofi Annan y todos estos invitados, hace falta, programas o contenidos de justicia restaurativa. Me voy a quedar con esa expresión de justicia restaurativa que me pone, me gusta. Pues tiene bastante. Sí, tiene bastante enjundia. Sí. Con José Luis Segovia, profesor de Pontificia de Salamanca y profesor del máster y de nuestro grupo, que está aquí, lo sabe todo. No hemos hablado de esto, pero en la Fundación tenemos también lo que se llama Foro Cristianismo y Sociedad. Que hacemos 3-4 sesiones al año sobre temas de actualidad que a nosotros nos parecen importantes de estar en la vida pública, ¿no? Con la visión que tenemos. Bueno, pues el próximo foro va a ser sobre la justicia restaurativa, el 23 de noviembre. Pues me parece que habrá que intentar localizar. Habrá que localizar a José Luis para que pase por aquí. Para concretar. Sí. Porque, pues irá un magistrado, fiscales. Yo lo veo muy, muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de la reconciliación y la aportación de la fe cristiana a ese campo tan complejo. Porque es muy complejo y que tiene en cuenta mucho sufrimiento y mucha.
yo mucha necesidad de restauración. Caso, claro, de justicia restaurativa, uh-huh. Y se está aplicando. De eso tenemos que hablar un día largo, largo y tendido. A ver si conseguimos traer a José Luis. Sí, él es realmente lo sabe todo, uh-huh, de este tema. Y además es un campo de la pastoral penitenciaria, es un campo de como abogado él también. Uh-huh. Pero además, absolutamente necesaria para entender lo que debería ser, a mi juicio, la reinserción. O sea, una persona, por el hecho de estar X años en la cárcel, no tiene por qué salir y ser una persona nueva, porque desgraciadamente en muchas ocasiones pues en prisiones, o sea, pasar un tiempo encerrado no implica solo eso per se, que tú salgas sin deudas con la sociedad, la restauración de tu propio ser, claro. Restauración de tu propio ser y de la víctima. Y de la víctima. Porque ahí está la situación, ¿no? Sí, en este tema de estas se están dando algún caso de encuentros que tienen que ser, sí, muy complicados, es que también para la víctima. Hay que quitarlo, claro, de la política, claro, que, en fin, claro, hay que llevarlo por otros lugares. Pero vamos, es otro aspecto que, uh-huh, nosotros, dentro de nuestro programa de temas que desarrollamos durante el año, vamos a poner, ¿no? Igual que abordaremos la escuela, la situación de la escuela, abordaremos la situación de la familia, uh-huh, todo en una visión de doctrina social. Pues como ven ustedes, no nos hemos ido a la parra ni nos hemos subido a 2 metros del cielo, sino que hemos bajado a la tierra. Sí, la doctrina, sí, social de la Iglesia tiene implicaciones en la política, en lo social, en lo familiar, en todos los aspectos, en la economía, en todos los aspectos de la vida. Y en un momento en el que parece que denunciamos tanta falta de valores, es necesario que se promuevan y se indiquen que hay gente, hay mucha gente, y sobre todo hay respuestas a muchas preguntas desde una óptica cristiana. Muchísimas gracias por venir a contarnos algunas, Fernando, y esta es tu casa, y para cualquier ocasión ya sabes que nuestras puertas están aquí abiertas. Y ustedes, pues les dejamos en buena compañía con otros compañeros y les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.